Voy a ser muy breve. Buenas noches a todos. Matías, a esta asociación, muchísimas gracias por hacerme partícipe de tan noble causa. Y poco más puedo decir. En la modestia de mis posibilidades, aquí me tenéis para lo que dispongáis en el futuro. Y agradeceros, como ya he dicho, contribuir de alguna manera a poner un grano de arena solidario en esta sociedad. Que vuestro grito solidario nunca se pierda. Ánimo y adelante. Muchísimas gracias. Y ahora con ustedes de nuevo este pedazo de artista llamado Marco. Vamos a proceder a la siguiente medalla de oro de Cartagena por la caridad, a don Domingo Galindo Pérez. Entrega don Francisco José Calderón, concejal delegado del área de calidad de vida del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena y también primer teniente de alcalde. Domingo Galindo. Bueno, yo soy poco orador, simplemente agradecer la atención que han tenido conmigo y que bueno, que colaboraremos mientras que estemos aquí con la asociación. Muchas gracias a todos.
Marco, te toca. Vamos a proceder a la entrega de la Medalla de Oro de Cartagena por la Caridad a don Juan Moreno Boluda. Entrega don Alonso Gómez López, director general de Deportes de la Comunidad Autónoma de Murcia. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería agradecerle a la Asociación de Cartagena por la Caridad y a su presidente el detalle que han tenido en mi empresa y en mi persona. Y la verdad que para mí eso es... Nunca voy a olvidar este día tan especial donde esta medalla tan apreciada la tendré un lugar en mi corazón. Y bueno, la verdad que desde aquí pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Luego, en primer lugar, a Matías le conozco hacía unos 25 años y hace 9 años me llamó un día y dijo: oye, quiero hablar contigo, Juan. Digo: nada, Matías, pues nos vemos. Y cuando me comentó la posibilidad de lo que quería emprender, pues solamente fue darnos la mano y decirle: Matías, pues cuando me comentó la asociación que quiera montar, digo, cuenta conmigo mientras que yo pueda, pues para ayudarte lo que pueda, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Y prueba de ello son los 9 años que llevo colaborando desinteresadamente con él, ¿no? La de aquí tiene mucho mérito Matías, a quien lo conoce, y la verdad que la honradez que le conlleva y su mérito de trabajar año tras año con diferentes asociaciones desinteresadamente, por lo cual yo creo que tiene muchísimo mérito a él y toda su junta, ¿no? También quería hacer una mención especial a los empresarios, a personas de diferentes aspectos laborales, etcétera, que de verdad que merece la pena colaborar con esta asociación, y máxime cuando sabemos dónde va destinado el dinero. Y más y menos, por ejemplo, concreto en esta
en esta noche, ¿no? Donde lamentablemente hay una enfermedad que todavía no se termina, me debe decir, de buscar una solución, y donde desgraciadamente pues se lleva mucha gente que no entiende de edad, gente mayor, joven, etcétera. Desde aquí pues es importante toda la colaboración que podemos tener, empresarios y personas, para intentar, pues si es posible, curar esa enfermedad tan difícil, ¿no? Esta medalla que me han otorgado, para mí es muy importante, se la quiero dedicar a todas esas personas que realmente han tenido esa enfermedad y que debemos ayudarle a seguir, pues bueno, colaborando, animándolas, ayudándole en todos los aspectos y, por supuesto, a mi familia. Muchas gracias por todo. Cualquiera no sabes qué hora es. Estás desanimado sin saber por qué. Las calles mojadas se han visto crecer y con tu corazón saludándome. Esta noche se está celebrando la novena edición de la cita de Cartagena por la Caridad, una cita anual que todos los años tiene un sabor especial y que tiene como uno de los artífices a Matías Barco. ¿Satisfecho de cómo se está desarrollando, supongo? Muy satisfecho. La verdad es que la respuesta siempre del ciudadano cartagenero es increíble, ¿no? Esta noche hemos desbordado, hemos cubierto todas las expectativas y, bueno, pues satisfecho es una palabra que se queda pequeña, ¿no?, para la generosidad del cartagenero, y sobre todo cuando se trata de estar cerca de las instituciones benéficas, como esta noche hemos estado cerca de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que más que satisfecho estoy gratamente emocionado y agradecido. Anticipado una cosa que queríamos comentar, que esta cita anual de la plataforma tiene dos vertientes. Una es el reconocimiento a personas que se implican con las más nobles causas de su ciudad, y otra también ayudar precisamente con ese espíritu solidario. En este caso ha sido la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, una enfermedad que todavía tenemos siempre latente ahí y que también pone un importante grano de arena. Sí, nosotros queremos reconocer, todas las instituciones de Cartagena son importantes, y gracias a Dios Cartagena por la Caridad es una de las muchas iniciativas que se hacen en nuestra ciudad para recolectar dinero para las instituciones, ¿no? Pero en esta ocasión hemos querido que sea la Junta Local de la Asociación del Cáncer, no por esa encomiable labor que hacen en el tema de la investigación, de la información, la prevención,
y sobre todo la ayuda que prestan a las personas, ¿no? Y en homenaje pues a todas esas gentes que se fueron, que perdieron la batalla, por esa gente que siguen luchando y que de verdad que sigan luchando, y que esta asociación hace una labor sumamente increíble y es digna de reconocer. Y el mérito realmente no es nuestro, ¿no?, de quienes pues tomamos esta iniciativa, sino de ellos que realmente son los que trabajan en favor de estas personas. Y además, una cosa muy importante que habéis remarcado, que es importante seguir luchando en todos los aspectos, tanto el que padece la enfermedad como a aquellos que pueden ayudarlo. Sí, efectivamente, son muchas las personas que se quedaron en el camino, ¿no? Nosotros esta noche hemos querido recordar a nuestra madrina de honor, que lo será a perpetuidad, Rocío Jurado, ¿no? Es decir, ella se quedó en el camino justamente 2 días antes de venir a Cartagena, en la primera edición, cuando nació Cartagena por la Caridad. Ella estaba muy ilusionada de venir con su familia a Cartagena, y justamente dos días antes tuvo que ser ingresada en el hospital, no pudo estar presente con nosotros, pero nunca se nos olvidará sus palabras de cuando aceptó el nombramiento de madrina, cómo quería estar con nosotros, y por desgracia no pudo estar, pero bueno, nosotros recordar con mucho cariño a esas personas que batallaron, pero sobre todo es dar un aliento, ¿no?, a las personas que siguen batallando, y sobre todo principalmente también a la asociación en el tema de la investigación, que es una parte fundamental para ver si algún día pudiéramos conseguir entre todos que se erradicara esta enfermedad. Y derrotarlo totalmente. Vamos a hablar de la asociación, una asociación que ya es 100. Y digo 100 porque recordaba que en el 2005, cuando surgió por un motivo muy particular, había que conseguir 7.000 euros. Se consiguieron 27.000 gracias a la solidaridad de Cartagenero. En estos 8 o 9 años ya habéis conseguido 87.000 y vais a llegar a la 10ª edición con los 100 de ayuda. Sí, bueno, todo eso es gracias a la generosidad del cartagenero. El cartagenero es espléndidamente generoso. Yo recuerdo que todas las madres superiores que han pasado por la casita de ancianos me lo han dicho, dicen, no hay ciudad en España más solidaria que Cartagena. Y bueno, y si a mí me lo dicen las hermanitas de los pobres, ellas que están acostumbradas a pedir por las casas, a salir a la calle y todas estas cosas y tal, pues algo realmente para creer, ¿no? Y todo esto ha sido posible gracias a eso, a la solidaridad del cartagenero, a los grandes empresarios que tenemos en Cartagena que patrocinan este tipo de eventos y que gracias a ellos podemos realizar todo esto. Y bueno, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para todo el mundo, para el cartagenero de a pie, para el empresario, para vosotros los medios de comunicación, que sois también una parte muy importante en todo esto, ¿no? Porque divulgando todo lo que nosotros hacemos, dándolo a conocer a la gente nos conoce y eso es importantísimo. Y dentro de esa gran generosidad de Cartagena, todos los años intentáis una muestra, distinguir alguna de esas, valga la redundancia, muestras de solidaridad. En este caso, hoy le ha tocado el turno a Domingo Galindo, a Juan Moreno Boluda y a este magnífico pintor y mejor persona que tenemos, que es Pedro Pérez Casanova, sin desmerecer también como grandes personas son los otros. Efectivamente, bueno, sí, esa es una parte importante, ¿no? Nosotros queremos hacer un agradecimiento público, que la gente conozca y sepa de que estas personas se han implicado y bueno, y esa implicación se traduce en que podemos hacer todo esto gracias a ellos, ¿no? Y bueno, pues ellos se unen esta noche al cuadro de honor tan extenso que tenemos de personalidades como Pepín Liria, el actor Pablo Martín, el Fútbol Club Cartagena, en fin, el empresario Ángel Bernal, el excomisario de policía José María García. Bueno, no se me olvidan muchas personas en estos momentos, pero ellos engrandecen este cuadro de honor y para nosotros pues es una forma de hacer un reconocimiento público y que la gente sepa el porqué de la generosidad también de esta gente hacia nosotros, de las empresas de Cartagena, como decía antes, de las instituciones. Y bueno, y al final todo es lo que todo suma. Y es lo que hace importante esto y es lo que ha conseguido pues que tengamos esa cifra de donativos repartidos entre tantas instituciones de la ciudad. 9ª edición, que está siendo un gran éxito. A partir de ahora ya pensar en esa cifra que es especial, que es la primera década, la 10ª edición. Supongo que habrá sorpresas, que habrán cosas que estéis gestando, no se podrá avanzar mucho todavía, pero desde luego lo que sí creo que sobre todo que tenga un sabor aún más especial que han tenido estas 9 ediciones que han dejado huella en la ciudad. Sí, bueno, va a ser una 10ª edición que no va a dejar indiferente a nadie, eso lo puedo garantizar. Ahora tenemos un año por delante, este año lo hemos hecho en octubre, normalmente siempre Cartagena por la Caridad ha sido en diciembre. Nosotros decíamos que Cartagena se vestía de luces con motivo de la Navidad porque venían los toreros, ¿no? El año que viene vamos a tener muchas sorpresas que no puedo anticipar indudablemente, pero las gestiones ya se han iniciado y de verdad no va a dejar indiferente a nadie.
El año que viene habrá más instituciones que se van a beneficiar de los donativos que saquemos, pero bueno, va a ser una edición para celebrarla de verdad a todo lo grande, y bueno, y ahí estará Cartagena de hoy para seguro contar todo lo bueno y todo lo grande que vamos a vivir. Pues muchas gracias, Matías Barco, pero gracias por en tu día embarcarte en un proyecto tan bonito como este. Gracias a vosotros.